Claro que sí. Primeramente acudí a la capital del estado, a Ciudad Victoria. Estuve concursando frente a mis demás compañeros homólogos en el estado. Eran los mejores, por así decirlo, de su entidad, en donde estaba Conalep actualmente. Entonces procedí a hacer mi examen con total normalidad. Debo aclarar que no fui el primero en terminar mi examen. Hubo varios compañeros que se adelantaron o que concluyeron exitosamente a partir de su criterio el mismo. Me fue curioso en la entrega de los resultados, ya una vez traspasando todo eso, obviamente terminaron mis demás compañeros, pero a la hora de entregar los resultados noté algunas particularidades. Por ejemplo, que los lugares allegados a mí terminaron como antes, como después de mí. Fui, por así decirlo, esa pauta que marcó que ganara concluyentemente el concurso. Abarcaba, por así decirlo, comunicación en un aspecto más general. Se calificó la ortografía, se calificó claramente el campo semántico y también la comprensión de los textos, tanto lo que querían decir como lo que se estaba buscando en ellos. Posteriormente me estaría dirigiendo aproximadamente a la fecha 17 o 18 de septiembre, o sea, de este mes, a la Ciudad de México. No es exactamente el lugar, no estoy tan notificado de ello, pero iría a concursar nacionalmente contra los demás CONALEP y los mejores de su respectivo estado.